Nelvana es una compañía canadiense de animación que existió entre 1971 y el año 2000. Algunas de sus series más conocidas incluyen el segmento de animación del Holiday Special de Star Wars, donde por primera vez vemos a Boba Fett, la serie de los Ewoks, la de los droids, Los Cariñositos, que fue su mayor éxito, y Babar. Babar es un elefante que nace en un libro ilustrado publicado en Francia en 1931. La historia trata de un paquidermo cuya madre muere a manos de un cazador, por lo que huye de la selva y se hace amigo de una dama, donde adquiere las costumbres de los humanos de la ciudad, vestirse, ir a fiestas, ir al gimnasio. Al morir el rey de los elefantes, debe volver a la selva para ser convertido en rey. Se casa con su prima Celeste, con tal de mejorar la vida de sus amigos elefantes, funda la ciudad de Vía Celeste y empiezan a usar las mismas ropas humanas. Después de varios libros publicados por décadas, llega esta misma historia como serie animada en 1989, la cual dura hasta el año 2001 con un total de 6 temporadas y 78 capítulos. Pero eso no es todo. Gracias al éxito internacional que tuvo, se desarrollaron 3 películas. La película de Babar, Babar en la selva y El triunfo de Babar. Y en el año 2010 una nueva serie en 3D llamada Babar y las aventuras de Badoo. Badoo es el nieto de 8 años de Babar que tiene muchas aventuras en Vía Celeste, donde ahora no solo hay elefantes sino que otros animales. Indudablemente fue una serie para los más chicos de la casa, que pudimos ver por Canal 13 en los años 90. Y como curiosidad, podemos agregar que fue doblada en Chile, entre otros, por el compadre Moncho, el cual da la voz a Cornelio, el primer ministro de Babar. Así, hemos recordado a esta serie que vimos un día hace muchos años.